Cuando una persona no puede hacer frente a las deudas y pagos que tiene pendientes, puede ser demandada por sus acreedores. Este proceso legal consiste en que un juez dictamine el pago de la deuda, y en algunos casos, también puede incluir un embargo y la ejecución de bienes. Es importante no ignorar una demanda, y buscar asesoramiento legal especializado lo más pronto posible para evitar consecuencias desfavorables. Existen opciones para negociar un acuerdo con el acreedor, así como la mediación y el arbitraje, que pueden evitar llegar a la corte. Además, en Estados Unidos existen algunos recursos y alertas para consumidores y sitios web del gobierno que ofrecen información relevante para enfrentar problemas legales, como el cobro de deudas. En Estados Unidos, los acreedores pueden demandar a los deudores que no pueden pagar sus deudas. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Qué sucede si te demandan y no puedes pagar una deuda? ¿Qué es una demanda? Una demanda es un proceso legal en el cual una persona, empresa o organización presenta una queja formal contra otra persona, también conocida como el demandado, acusándolo de algún tipo de incumplimiento. La demanda se presenta en un tribunal, y es el primer paso hacia una resolución legal de una disputa o de una deuda no pagada. ¿Qué sucede cuando se te demanda por no poder pagar una deuda? Cuando se te demanda por no poder pagar una deuda, es importante que no ignores la situación. Si no respondes a la demanda, el acreedor puede recibir automáticamente una orden judicial en su contra. Esto puede llevar a un embargo legal de tus bienes. Es posible ir a la cárcel por no poder pagar una deuda en Estados Unidos. Aunque no es común ir a la cárcel por no pagar una deuda, es posible ser arrestado por desacato al tribunal si no cumples con una orden judicial. Es importante buscar asesoramiento legal lo más pronto posible y no ignorar la situación, ya que no responder a la demanda puede llevar a una orden judicial en contra. ¿Qué debes hacer si te demandan por una deuda que no puedes pagar? La respuesta adecuada es buscar asesoramiento legal lo más pronto posible y no ignorar la situación, ya que no responder a la demanda puede llevar a una orden judicial en contra. Antes de recurrir a la corte, se pueden considerar opciones como la negociación de un acuerdo con el acreedor o la mediación y el arbitraje. Es importante saber que cuando se efectúa un pago parcial de una deuda vieja, el periodo de tiempo que la ley le permite al acreedor presentar una demanda reinicia. Además, se recomienda responder a una demanda antes de la fecha límite para evitar que el tribunal emita un fallo en contra. Asesoramiento legal y otras opciones. Asesoramiento legal para casos de deuda en Estados Unidos. Cuando se enfrenta una demanda por una deuda impagada, es importante buscar asesoramiento legal lo más pronto posible. Los abogados que se especializan en protección de activos pueden ayudar en estos casos. La legalidad de la situación y las opciones disponibles pueden ser explicadas por un abogado experimentado en este campo. Para aquellos que tienen bajos ingresos, la Red de Ayuda Legal del Estado donde vives es una organización que brinda ayuda legal gratuita a personas calificadas. Otras opciones para evitar una demanda. En lugar de buscar una solución a través de la corte, se pueden considerar otras opciones para evitar una demanda, como la negociación de un acuerdo con el acreedor. Esta opción es útil para aquellos que no pueden pagar la deuda de una vez, pero pueden hacer pagos regulares en el tiempo. Si se llega a un acuerdo, se debe firmar un contrato escrito para evitar malentendidos futuros. La mediación y el arbitraje también son opciones comunes, y pueden ser menos costosos que la corte. Consejos para encontrar abogados con experiencia en protección de activos. Es importante buscar abogados con experiencia en casos de protección de activos. La mejor manera de encontrar un abogado adecuado es a través de recomendaciones de amigos y familiares. También se pueden buscar opciones en las asociaciones de abogados de la localidad o mediante una búsqueda en línea. Negociación de un acuerdo con el acreedor. La negociación de un acuerdo con el acreedor implica llegar a un acuerdo sobre una cantidad de pago que sea satisfactoria para ambas partes. Es importante ser honesto acerca de la capacidad financiera de uno para poder llegar a un acuerdo justo. Si se llega a un acuerdo, es crucial cumplir con los términos acordados y hacer los pagos correspondientes a tiempo. Mediación y arbitraje como alternativa a la corte. La mediación y el arbitraje pueden ser soluciones efectivas y menos costosas que el proceso legal.
La mediación implica la intervención de un tercero imparcial que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. El arbitraje, por otro lado, implica la intervención de un árbitro que toma una decisión final en el caso. Ambos métodos son válidos para resolver disputas, y la elección depende de las partes involucradas y del caso en cuestión. Recursos para afrontar una demanda en Estados Unidos. Sitios web y organizaciones para información legal y deuda en Estados Unidos. En Estados Unidos, existen muchos sitios web y organizaciones que ofrecen información legal y asesoramiento para personas que enfrentan deudas y demandas. El sitio web del gobierno de Estados Unidos ofrece recursos y alertas para consumidores sobre compras, crédito, trabajo, seguridad en línea y reportes de fraudes. También se ofrece información sobre el sistema judicial y cómo lidiar con problemas legales. La Red de Ayuda Legal de Connecticut es una red creada por organizaciones de ayuda legal para ayudar a personas de bajos ingresos a resolver sus problemas legales, y está financiado por varias organizaciones y grupos que trabajan en distintas áreas legales. Pasos a seguir si recibes una demanda. Si te llega una demanda, es importante que no la ignores. En lugar de ello, busca asesoramiento legal lo más pronto posible. Los abogados especializados en protección de activos pueden ayudarte a entender tus opciones y proporcionarte las herramientas para responder adecuadamente a la demanda. Quejas sobre cobro de deudas en Estados Unidos. Si tienes una queja sobre el cobro de deudas y el comportamiento de un cobrador, puedes comunicarte con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Esta oficina puede proporcionarte información detallada sobre las reglas y regulaciones que rigen la industria del cobro de deudas, así como también ayudarte a presentar una queja contra un cobrador que esté cometiendo abusos. Importancia de responder a la demanda antes de la fecha límite. Es importante responder a una demanda antes de la fecha límite para evitar que el tribunal emita un fallo en el contra por defecto. Si no respondes, el tribunal puede emitir una orden judicial en tu contra y autorizar al acreedor para embargar tus bienes. Si estás en una situación en la que no puedes pagar la deuda, busca opciones para responder a la demanda o encontrar soluciones alternativas. Consejos para responder adecuadamente a una demanda judicial. Para responder adecuadamente a una demanda judicial, es importante conocer tus derechos y opciones legales. Asegúrate de tener una copia de la demanda y toda la documentación relacionada con tu caso. Si decides responder a la demanda judicial, debes hacerlo en una forma clara y concisa y presentar cualquier evidencia que tengas para apoyar tu caso. ¿Qué sucede si pierdes una demanda en Estados Unidos? Si pierdes una demanda, ¿es posible que debas pagar una indemnización o enfrentarte a otras sanciones? En algunos casos, puedes apelar el fallo del tribunal si crees que se cometió un error legal o si existen otros factores que pueden afectar la decisión del tribunal. Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y cómo contactarlos. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es una agencia federal que se encarga de proteger a los consumidores de prácticas financieras abusivas. Si tienes alguna pregunta o queja relacionada con el cobro de deudas, puedes comunicarte con ellos a través de su sitio web usando su número de teléfono de atención al consumidor. ¿Cómo presentar una queja o hacer preguntas sobre el cobro de deudas? Para presentar una queja o hacer preguntas sobre el cobro de deudas, puedes comunicarte con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor o con cualquier otra organización que ofrezca asesoramiento legal especializado en casos de deuda. Los abogados pueden proporcionarte información detallada sobre tus derechos y opciones legales, y ayudarte a encontrar soluciones a largo plazo para tus problemas financieros. Otros temas legales relacionados con deudas e inmigración en Estados Unidos. Cobro de deudas y problemas laborales. Cuando un trabajador tiene problemas financieros y no puede pagar sus deudas, el acreedor puede buscar métodos legales para cobrar la deuda, como la obtención de una orden de embargo sobre los salarios del trabajador. Los empleadores están obligados a cumplir con las órdenes de embargo, lo que puede dificultar al trabajador mantener un trabajo y afectar su calidad de vida. En algunos casos, los trabajadores pueden ser despedidos si tienen una mala calificación crediticia o tienen problemas financieros, lo que puede ser injusto. Por lo tanto, los trabajadores con problemas de deuda deben buscar asesoramiento legal y estén informados sobre sus derechos laborales.
otros temas legales relacionados con deudas. Además del embargo de salarios, hay otras formas en que los acreedores pueden buscar el pago de una deuda, como la obtención de una orden de embargo sobre propiedades o bienes. También pueden recurrir a la acción legal para cobrar la deuda, lo que puede llevar a consecuencias graves como la pérdida de la casa o el automóvil del deudor. Inmigración y deudas en Estados Unidos. Para los inmigrantes en Estados Unidos, las deudas pueden ser un problema particularmente complejo debido a la complejidad del sistema legal de inmigración. Si un inmigrante es detenido por un delito civil relacionado con la deuda, como una orden de embargo, puede enfrentar problemas legales adicionales relacionados con su estatus migratorio. En algunos casos, los inmigrantes pueden enfrentar la deportación como consecuencia del manejo de problemas de deuda. Para evitar estos problemas, es importante que los inmigrantes con problemas de deuda busquen asesoramiento legal especializado. ¿Cuál es el proceso judicial para demandar a alguien por una deuda? El proceso judicial para demandar a alguien por una deuda en Estados Unidos involucra la presentación de una demanda legal por parte del acreedor al tribunal. El deudor tiene la oportunidad de presentar una respuesta a la demanda, y puede ofrecer una defensa legal si no está de acuerdo con la deuda presentada. Si las partes no llegan a un acuerdo fuera del tribunal, el caso se presenta ante un juez para su decisión y emisión de una orden judicial. ¿Qué debes hacer si alguien te demanda por una deuda que no debes? Si alguien te demanda por una deuda que no debes, es importante que respondas a la demanda legalmente, y presentes una defensa adecuada para proteger tus derechos. Esto puede incluir la presentación de evidencia de que no debes la deuda o que hay errores en la información presentada. También es posible buscar el asesoramiento de un abogado especializado en protección de deudas. ¿Qué sucede si debes dinero a alguien en Estados Unidos? Si debes dinero a alguien en Estados Unidos, debes trabajar con el acreedor para llegar a un acuerdo de pago que funcione para ambas partes. Si no puedes pagar la deuda, el acreedor puede buscar métodos legales, como una demanda judicial o una orden de embargo, para cobrar la deuda. Es importante que estés informado sobre tus derechos legales y opciones para evitar consecuencias adversas. ¿Qué sucede si eres inmigrante y no puedes pagar tus deudas? Si eres un inmigrante en Estados Unidos y tienes problemas para pagar tus deudas, tendrás que buscar asesoramiento legal especializado para evitar problemas migratorios adicionales. Los inmigrantes pueden enfrentar consecuencias graves, como la deportación, si no pueden resolver los problemas de deuda de manera adecuada. Busca opciones legales y soluciones pacíficas para proteger tus derechos y resolver problemas financieros. Puedes enfrentarte a la deportación si no pagas tus deudas. Sí, es posible enfrentar la deportación en Estados Unidos si no puedes pagar tus deudas, y no quieres trabajar con el acreedor para llegar a un acuerdo de pago. Además, muchos problemas financieros pueden afectar el estatus migratorio de los inmigrantes, como la quiebra o la falta de pago de impuestos. Si eres un inmigrante en Estados Unidos, busca asesoramiento legal especializado para evitar problemas con tu estatus migratorio y resolver cualquier problema relacionado con la deuda. Consejos legales para inmigrantes con problemas de deuda en Estados Unidos. Si eres un inmigrante en Estados Unidos con problemas de deuda, es importante que busques asesoramiento legal especializado para proteger tus derechos y evitar problemas migratorios adicionales. Investiga tus opciones y busca soluciones legales que funcionen para las condiciones de tu caso particular. Busca fuentes confiables de información y trabaja con abogados con experiencia en problemas de inmigración y deudas.